Estimados, buenas tardes, buenos días, bienvenidos de nuevo a esta tercera clase Física 2 de UTN, Facultad Regional Córdoba, para el grupo 2B1. Esto tiene una continuidad con la calor y termodinámica segunda parte dentro de estos videos de apoyo al dictado de clase que estamos haciendo conjuntamente con los profesores del práctico del grupo 2B1. Soy la ingeniera Nancy Brambila y es un gusto estar con ustedes en esta modalidad, ya que por ahora de manera presencial no podemos encontrarnos. Vamos a hacer un breve repaso de los temas que vimos hasta ahora y dónde pueden encontrar referencia de esos temas en la bibliografía que se les subió al aula virtual del libro Física Universitaria. Básicamente pueden usar o deberían usar, deben usar, el capítulo 17 que hace referencia a temperatura y calor. De ahí vimos la parte de equilibrio térmico, termómetros, las distintas escalas, el principio de funcionamiento de los termómetros. También por efecto de la temperatura, cómo variaban algunas propiedades, denominadas propiedades termométricas, entre ellas, por ejemplo, las dimensiones de un objeto, la dilatación longitudinal, la dilatación a nivel de un área o de un volumen. Tenemos que distinguir también en ese capítulo la diferencia entre calor y temperatura. El flujo de calor que produce, habíamos visto, un cambio en la temperatura del sistema el que recibe o el calor, pero también puede producir cambios de fase y ahí aparecen los calores latentes de los materiales. Y finalmente, otro tema que tendrían que revisar de ese capítulo tiene que ver con las maneras en que se produce la transferencia de calor. Puede ser por conducción, por convección o por radiación. Así que, si bien los casos más generales uno los asocia a una conducción, o sea, un contacto efectivo, las otras formas de transferencia de calor también tenemos que tener una idea de cómo se producen, básicamente tomando los lineamientos que les damos nosotros en cuanto al alcance o la profundidad de esos temas. Bien, por otro lado, el capítulo 18 es otro de los capítulos de física universitaria que tienen que utilizar. En ese caso, el capítulo 18 hace referencia a las propiedades térmicas de la materia y aborda el comportamiento de los gases a través de la ecuación de los gases ideales, que relaciona las variables macroscópicas que dan cuenta de la característica o la caracterización de un sistema a través de un estado, presión, volumen y temperatura. En el capítulo 19, que es otro de los capítulos que tenemos que tomar o que abarcan la temática que nosotros abordamos, se trabaja con la primera ley de termodinámica, los procesos termodinámicos, y abordamos básicamente en detalle los cuatro procesos termodinámicos isotérmicos, isobáricos, isocóricos y adiabáticos, y el trabajo en esos procesos. Y también la primera ley de termodinámica asociando la variación de energía interna de un proceso con el trabajo y el calor que se transfiere a ese sistema. Por último, el capítulo número 20 aborda la segunda ley de la termodinámica, básicamente aplicando los conceptos de la termodinámica a las máquinas térmicas y analizando distintos ciclos cerrados, bueno, transformaciones cerradas o ciclos térmicos, como puede ser el ciclo Carnot, el ciclo Otto, el ciclo Diesel, entre otros. Hecha esta aclaración para ubicarlos a ustedes
y para que puedan estudiar y avanzar con el estudio. Y por supuesto, estamos disponibles los docentes en los horarios de cursado, que están establecidos como horarios de consulta para que ustedes puedan resolver sus dudas acerca de que le queden acerca de su estudio en la bibliografía indicada y en el material que les estamos facilitando. Vamos a pasar a presentar el tema de hoy. Primero hacer un resumen. Tienen acá un resumen en el material también que les he dado de clase de algunas transformaciones y ecuaciones que rigen esas transformaciones, tanto de calor y trabajo como variación de energía interna. Esto es a modo de resumen y de recordatorio de fórmulas. El tema que sigue es el segundo principio de la termodinámica. En el segundo principio de la termodinámica tenemos que tener presente, o el concepto, digamos, que asocia al segundo principio de la termodinámica, es que es posible conseguir energía en mejores condiciones de ser utilizada. Es decir, el primer principio de la termodinámica nos decía que calor y trabajo aportaban a la energía de un sistema. Ahora, según el primer principio de la termodinámica, el motor de un barco podría tomar calor del mar para mover el barco, situación que es completamente imposible. O sea, el segundo principio de la termodinámica viene a darnos unas condiciones adicionales en los procesos termodinámicos para que efectivamente puedan utilizarse, puedan darse. En la realidad, los procesos son irreversibles. No podemos hablar de una reversibilidad de los procesos, que es un concepto más bien teórico. Entonces, esta cuestión de procesos irreversibles se plantea en el enunciado de Clausius Kelvin Planck, que dice que no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Esta imposibilidad, representada en el enunciado de Clausius, está esquematizada en el dibujito que se presenta al lado. El otro principio para trabajar con la condición esta de los procesos irreversibles, que el enunciado de Kelvin Planck: no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de ese calor en su totalidad en trabajo. Entonces, la conducción de calor es un proceso irreversible. Si colocamos un cuerpo caliente en contacto con un cuerpo frío, el calor va a fluir del cuerpo caliente al cuerpo frío hasta que estén en la misma temperatura, o sea, hasta que logren el equilibrio térmico. Sin embargo, el proceso inverso no se presenta nunca. Bien, las máquinas térmicas son dispositivos cíclicos cuyo propósito es convertir la máxima cantidad de calor en trabajo. Tienen una sustancia de trabajo, que puede ser agua, aire y vapor de gasolina, por ejemplo, y se produce una transferencia, digamos, de calor, como se representa en el esquema que está indicado ahí. Desde la fuente caliente se entrega calor, parte de ese calor se transforma en trabajo y parte de ese calor se cede a un foco más frío. O sea, la transferencia de calor ocurre entre un foco de alta temperatura, T sub H, y un foco frío, o T sub C. Es un proceso cíclico, como decíamos, y por lo tanto, como está indicado ahí, la variación de energía interna va a ser igual a cero. Y el trabajo se define como el calor que ingresa del foco de alta temperatura
y el, menos el calor que se excede al foco de baja temperatura. El rendimiento va a ser salida sobre entrada, o sea, trabajo sobre Q sub H, que reemplazando por la expresión que teníamos más arriba de definición de trabajo, nos quedaría como que el rendimiento está dado como 1 menos Q sub C sobre Q sub H. Podríamos enunciar que es imposible que una máquina térmica funcione sin, cíclicamente sin producir ningún otro efecto que extraer calor de un foco convirtiéndolo en una cantidad de trabajo equivalente. O sea, las máquinas térmicas y su principio de funcionamiento nos permiten una nueva definición de, de esta imposibilidad que hablábamos del segundo principio de la termodinámica. Un ejemplo de una máquina térmica podría ser, por ejemplo, la máquina a vapor, que estaría representado por este primer esquema. En una máquina de vapor se calienta el agua a presión constante, aproximadamente unas 100 atmósferas, hasta punto de vaporización, que es una temperatura de unos 500 Celsius. Ahí tenemos entonces vapor de agua a alta temperatura. Luego el vapor se expansiona contra un pistón realizando trabajo, por ejemplo, moviendo las palas de una turbina. Y luego escapa a una temperatura menor y se enfría en un condensador. El agua condensada se bombea nuevamente a la caldera donde se calienta y se repite este ciclo. A continuación vamos a representar ciclos de algunos ciclos térmicos detallando cada etapa. Antes vamos a decir que un refrigerador lo podríamos pensar como una máquina térmica que funciona en sentido inverso. Es decir, mediante la realización de un trabajo, logra extraer calor de una fuente fría para llevarlo a una fuente más caliente. El enunciado de Clausius respecto de la segunda principio o ley de la termodinámica para un refrigerador sería el que está indicado ahí, como que es imposible que un refrigerador funcione cíclicamente sin producir ningún otro efecto que la transferencia de calor de un objeto frío a un objeto caliente. La performance de un refrigerador se referencia como la eficiencia, que es la relación entre el calor de la fuente fría sobre el trabajo realizado. Y las eficiencias de los refrigeradores están en el orden de 5 o 6. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar las etapas de este ciclo, de un ciclo de máquina térmica sobre un motor de combustión interna, describiendo en cada uno de los tiempos lo que ocurre. Asimismo, podemos decir a continuación que el ciclo Carnot es el ciclo de mayor rendimiento que podemos tener. Es la máquina reversible más eficiente que puede operar entre dos ciclos térmicos. Luego, a continuación, se dan las condiciones de reversibilidad y a continuación ustedes pueden ver en detalle en qué consiste un ciclo Carnot, que es un proceso cíclico reversible, que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Tal como se indica en la figura, se representa por un lado el ciclo Carnot en sus cuatro etapas: expansión isotérmica, expansión adiabática, comprensión isotérmica y comprensión adiabática, y eso mismo se representa entre el foco caliente y el foco frío en un diagrama presión-volumen. Como ustedes podrán deducir, en cualquier parte del ciclo que nos encontremos, a partir de los datos iniciales, el conocimiento de presión y volumen en cada vértice, podemos calcular el trabajo, el calor y la variación en energía interna de cada etapa sabiendo qué tipo de proceso se hace.
Por lo tanto, podemos calcular el trabajo total, el calor absorbido y el calor cedido, y con las fórmulas que habíamos presentado, el rendimiento del sitio. Los invito a ver en detalle este tema en la bibliografía citada, Física Universitaria. También aquí está presentado la demostración del límite del rendimiento de un motor real, que se obtiene aquí desarrollado en relación con la máquina ideal de Carnot. Por último, y a modo de ejemplo, para que ustedes puedan estudiar un ejercicio resuelto, por supuesto, además de todo la ejercitación y el desarrollo de ejemplos que le van a dar los profesores del práctico, los docentes del práctico, se presenta un ejemplo resuelto de una máquina térmica que trabaja con un gas monoatómico y que describe un ciclo reversible ABCD de la figura, sabiendo que el volumen en C es dos veces el volumen en B. Se pide calcular, y teniendo en cuenta los datos que se presentan en el ejemplo, se pide calcular el valor de las variables termodinámicas desconocidas de cada vértice, calcular para cada etapa de ciclo trabajo, calor y variación de energía interna, y el rendimiento del ciclo. Como verán, el ejercicio está resuelto. Por ejemplo, el proceso AB es un proceso adiabático y se presentan ahí todo el detalle de la resolución, en este punto y en el siguiente. Finalmente, ustedes tienen que confirmar o corroborar que llegan a este análisis de un rendimiento de 0,46% de este ciclo que representa una máquina térmica determinada. Bien. En esta instancia vamos a dar por terminada esta presentación y quedamos a disposición por medio del aula virtual y de autogestión para resolver las dudas que se vayan presentando tanto los docentes del práctico como yo. Es un gusto haber compartido con ustedes este video, espero que estén bien y nos vemos pronto.